Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno correspondiente al mes de noviembre del año en curso. Se ausenta, señor secretario, la concejala señora Cebrián por razones de carácter personal. Con carácter previo al comienzo de la sesión, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las 37 mujeres asesinadas a manos de sus verdugos en el presente año, y también incluiremos en ese minuto de silencio a la señora Almudena Grandes, recientemente fallecida, y que tuvimos el honor de que aceptase ser en el año 2020 Premio Igualdad y, por tanto, ser reconocida por el pueblo de Manzanares, lo cual debe ser un honor para todos nosotros. Así que, si les parece, guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Primer extremo del orden del día. Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Señor secretario. Ninguna observación. Señora Maeso. Se aprueba. Señora Sánchez Marato. Se aprueba. Señora Carrillo. Se aprueba. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Siguiente extremo. Procedimiento de desafectación en relación a los inmuebles de las fincas registrales 39.288 y 39.259. Señor secretario. Se propone por la Alcaldía al Pleno de la Corporación desafectar los bienes inmuebles fincas registrales 39.288 y 39.259 del Registro de la Propiedad de Manzanares, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial. Se propone asimismo recibir formalmente el bien inmueble y modificar el inventario municipal de bienes y dar traslado al Registro de la Propiedad a los efectos oportunos. Señora Maeso. Considerando que por parte del Ayuntamiento se está tramitando el expediente de modificación puntual número 19 del Plan de Ordenación Municipal, que tiene por objeto el cambio de la calificación del suelo de esas parcelas a efectos de que deje de tener la condición de zona verde, se nos propone la desafectación de los bienes inmuebles fincas registrales 39.288 y 39.259 del Registro de la Propiedad de Manzanares, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial, y vamos a estar a favor de la propuesta. Señora Sánchez Maroto. Sí, se nos propone en este punto la desafectación de dos fincas propiedad del Ayuntamiento, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial. Se trata de dos fincas colindantes que se encuentran ubicadas en el barrio del Nuevo Manzanares, concretamente en la calle Encajeras, y que tienen una superficie de 410 y 2.058 metros cuadrados respectivamente. Incoado el expediente de desafectación y expuesto a información pública, no se han formulado alegaciones y la propuesta viene acompañada de los informes jurídicos preceptivos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias. Señora Carrillo. Pues sí, como ya han relatado las portavoces de la oposición, se trata de desafectar esas dos parcelas con una superficie conjunta de unos 2.500 metros cuadrados que se encuentran en el barrio del Nuevo Manzanares, en la calle Encajeras, para que transformen su naturaleza de dominio público a patrimonial. La finalidad y la conveniencia es que puedan ser vendidas para que en ese suelo se desarrolle algún tipo de actuación. Son parcelas que llevan ahí paradas casi más de 40 años y estamos inmersos en un proceso de desatascar todo ese tipo de expedientes y de dar oportunidad a que se desarrolle ese suelo e ir cerrando el perímetro de la ciudad. Visto además el informe jurídico de Secretaría, así como que durante el plazo de exposición pública no ha habido alegación ni reclamación alguna, el Grupo Municipal Socialista también va a estar a favor de la propuesta. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad.
Propuesta de desafectación del tramo del camino Casa de Don Juan. Señor secretario. En este caso se propone desafectar el tramo del camino de la Casa de Don Juan entre la intersección con el camino de servicio de la autovía de Andalucía hasta el lindero sur de la parcela 1 del polígono 141, conforme consta en el expediente. Señora Meso. Como ha explicado el señor secretario, se trata del tramo del camino de la Casa de Don Juan entre su intersección del camino de servicio de autovía de Andalucía en su lado oeste hasta el lindero sur de la parcela 1 del polígono 141. A la vista del actual estado en que se encuentra el tramo del camino afectado, el cual se encuentra casi desaparecido y en un mal estado de conservación, a no ser un uso del mismo, por no tener las parcelas, un servicio de mejor acceso. En este camino se vería afectado por la implantación de la planta fotovoltaica Calatrava 2, por tanto, nuestro voto va a ser a favor de la propuesta de desafectación. Señora Sánchez Maroto. Así es, en este caso se nos propone la desafectación de un tramo de 1.234,60 metros de longitud del camino de la Casa de Don Juan, propiedad del Ayuntamiento. La propuesta viene justificada por el desuso, dado que los vecinos acceden a las fincas colindantes por otros puntos alternativos más cómodos, según ha informado el Servicio Técnico Municipal, y por su posible utilidad para la instalación de una planta fotovoltaica en terrenos adyacentes que se encuentra actualmente en tramitación. El tramo a desafectar pasaría a tener la condición de bien patrimonial en lugar de bien de dominio público a efecto de su utilización y explotación por el Ayuntamiento. Al igual que en la propuesta anterior, incoado el expediente, ha sido sometido a información pública sin que se haya presentado ningún tipo de reclamaciones y existen los informes favorables preceptivos. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Señora Carrillo. De nuevo, como ya han relatado las portavoces de la oposición, se trata, como han dicho, de cambiar la naturaleza de bien de dominio público a bien patrimonial de un tramo del citado camino. Se da el hecho de que el camino, como las portavoces han relatado, está en desuso, dado que los propietarios de las parcelas colindantes tienen acceso a través de la vía de servicio de la autovía y desde otro camino de primera categoría. Y también el hecho, como se ha relatado ya, de que en terrenos adyacentes está en proceso de tramitación administrativa la instalación de una nueva planta fotovoltaica. Dado que nos han presentado alegaciones, nosotros también vamos a estar a favor de la propuesta. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Extremo cuarto, alegaciones a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración. Señor secretario. En sesión plenaria fecha 27 de septiembre se aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración. Se formularon en el periodo de información pública alegaciones y se propone en este caso al Pleno la desestimación de las mismas y la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza. Señora Maeso. El Ayuntamiento de Manzanares ha realizado la modificación de las tarifas tal y como figura por ley, que prevé una variación anual equivalente a la variación porcentual del IPC en los 12 meses anteriores. El concesionario, en este caso Acciona Aguas, asume todas las consecuencias favorables o desfavorables que derivan del cumplimiento efectivo del contrato. Por tanto, vamos a desestimar las alegaciones presentadas por Acciona Aguas y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza en los mismos términos del acuerdo del Pleno del 27 de septiembre de 2021. Señora Sánchez Maroto. Sí, pues efectivamente, tal y como se recoge en la propuesta de acuerdo, en el pleno correspondiente al mes de septiembre se aprobó de forma provisional la modificación de la tarifa de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración que fue expuesta al público para presentación de alegaciones. Dentro del plazo conferido a ese efecto, Acciona ha presentado escrito solicitando que se anule la modificación por las razones contenidas en el mismo. Tras el estudio de las alegaciones formuladas por Acciona, consta en el expediente informe de intervención en el que se propone la desestimación de esas alegaciones y la aprobación definitiva de las ordenanzas, por lo que nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Señora Carrillo. El pasado 27 de septiembre aprobamos de manera provisional y por unanimidad de todos los concejales que nos sentamos en este pleno del Ayuntamiento de Manzanares, la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua, alcantarillado y depuración, de igual manera que se procede cada año al actualizar la tarifa de acuerdo a la variación del IPC entre el agosto del año anterior y el del presente. De ese modo, este año subiría la tarifa un 3,3%. En el periodo de exposición
pública, la empresa concesionaria del servicio de agua, Acciona Agua Servicios, ha presentado alegaciones a la misma. La empresa aduce que incurre en pérdidas porque sus ingresos son insuficientes para sufragar los gastos que tiene y hace alusión a hechos que, en su opinión, no pudo contemplar o contempló de otro modo en aquel momento cuando presentó su oferta para quedarse con el contrato, como el hecho de que el Ayuntamiento de Membrilla lleva desde 2010 sin pagar sus facturas para el suministro de agua, o que ha bajado el nivel freático y cuesta más extraer el agua desde más profundo, o la subida de los costes laborales o energéticos, entre otros factores. Durante todos estos años de contrato, el Ayuntamiento de Manzanares ha aprobado anualmente las nuevas tarifas en cumplimiento de los términos del contrato, que establecen que los precios variarán según lo haga el IPC. Unas veces sube, otras veces baja y será en mayor o en menor medida. Esos son los términos que se fijaron y que se firmaron por ambas partes, y en base a ello procedemos cada año. De todos modos, ya existe un precedente similar que ocurrió cuando Acciona Agua recurrió la modificación anual de 2011, a lo cual el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya se pronunció, desestimando el recurso de la empresa y condenándola en costas, es decir, desestimando lo que la empresa aducía para subir los precios más de lo pactado en el contrato. Es esta de nuevo una situación similar y por ello, en base a los términos del contrato y a los antecedentes históricos, nuestro grupo municipal va a estar a favor de desestimar las alegaciones y de aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza en los términos acordados en el pleno de septiembre de este año. Por tanto, se desestiman las alegaciones presentadas por unanimidad y se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza en los mismos términos que ya acordó el pleno de la corporación el 27 de septiembre. También por unanimidad. El siguiente extremo, aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la publicidad exterior. Señor secretario. En sesión plenaria del 27 de septiembre de este mismo año se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de la publicidad exterior. Se han formulado alegaciones por parte de una mercantil y en esta propuesta se propone, en este caso, confirmar las alegaciones en lo referente a la distancia entre vallas y estimar las alegaciones referente a las dimensiones de las superficies publicitarias y, por último, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de la publicidad exterior. Señora Meso. En la sesión plenaria de fecha 27 de septiembre de 2021 se aprobó la ordenanza municipal reguladora de elementos publicitarios en las zonas urbanas de Manzanares. Durante el periodo de exposición de esta ordenanza a información pública y para la posible presentación de alegaciones a las mismas, la empresa Matius Publicidad Sociedad Limitada ha ejercido este derecho. Tras los correspondientes informes técnicos y jurídicos emitidos por los servicios competentes de este ayuntamiento, en relación a las alegaciones presentadas, se trae este pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, desestimar las alegaciones formuladas por Matius Publicidad Sociedad Limitada en lo referente a que la distancia entre vallas se reduzca al máximo y que se realice la convocatoria pública para conocer los terrenos de dominio público. Segundo, estimar las alegaciones formuladas por Matius Publicidad en referente a las dimensiones máximas de la superficie publicitaria, de 8 metros de ancho y 3 metros de alto, así como la altura máxima de las vallas sea de 5 metros. Tercero, que se dé traslado del presente acuerdo a la empresa que ha presentado las alegaciones y se proceda a la publicación definitiva del texto de la ordenanza en el Boletín Oficial de la provincia. Viendo el documento de alegaciones presentadas por esta empresa publicitaria, no tenemos más que darle la razón al señor alcalde en sus manifestaciones sobre que la ordenanza se hizo en el debate de la misma en el pleno de septiembre, que era una ordenanza pensada para nuestro pueblo. Pero también tenemos que darle la razón y gracias a esta empresa publicitaria, porque sus alegaciones referidas a la modificación en las medidas de las vallas publicitarias, pasando de las dimensiones de 4 por 3 metros que se recogía en la ordenanza a los 8 por 3 metros en la medida estándar que se usa a nivel mundial, nos va a permitir que las campañas de importantes marcas internacionales puedan tener presencia en Manzanares. Igualmente, este grupo municipal agradece a esta empresa publicitaria que nos haya indicado la viabilidad de tener una altura máxima de las vallas publicitarias de 4 metros, como se recogía en la ordenanza. Lo argumenta indicando que si se tiene en cuenta que las vigas de las vallas publicitarias desde la rasante al inicio del cartel deben tener por seguridad 2 metros y le sumamos los 3 metros de altura del propio cartel, tendríamos un mínimo de altura de 5 metros, nunca de 4.
Al ser competencia municipal la regulación de esta actividad en pro de la seguridad de los espacios públicos de los ciudadanos y en beneficio tanto de los anunciantes como de los arrendatarios de los terrenos donde se ejerza esta actividad, estaríamos a favor del segundo y tercer punto de las propuestas. Acuerdos, si la presidencia tuviera bien parcializar la votación de los puntos de acuerdo. Hasta aquí mi primera intervención. Señora Sánchez Maroto. En el pleno de septiembre se aprobó inicialmente la ordenanza reguladora de publicidad exterior, que durante el periodo de exposición pública ha recibido alegaciones por la mercantil Matiz Publicidad SL, solicitando, en primer lugar, que se fijen las dimensiones máximas de los carteles publicitarios en 8 metros de ancho por 3 metros de alto, tal y como están estandarizados a nivel mundial, así como que la altura máxima de las vallas sea de 5 metros en lugar de 4 metros. Puesto que se necesitan 2 metros de altura libre inferior por seguridad más los 3 metros de altura del cartel. En segundo lugar, solicita que la distancia entre vallas se reduzca al máximo. Y por último, que se realice la convocatoria pública para conocer los terrenos de dominio público. Tras los informes del Servicio Técnico Municipal y de la Secretaría General, se propone estimar únicamente la primera alegación, desestimando el resto y la aprobación definitiva de la ordenanza. Nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Muchas gracias, señora Carrillo. El pasado 27 de septiembre se aprobó por este pleno de forma provisional la Ordenanza Municipal Reguladora de Publicidad Exterior. En su periodo de exposición pública, una empresa del sector ha tenido a bien efectuar algunas alegaciones al texto inicial, que desde su punto de vista de empresa especializada en materia de publicidad, podrían tener cabida para mejorar la ordenanza. La última de las alegaciones que ha presentado la empresa se podría calificar más de un ruego a Alcaldía, ya que se trata de que solicitan que se efectúe una convocatoria pública con el listado de espacios que puedan estar disponibles para ser explotados publicitariamente. Ruego, señora Maeso, que será atendido y será tenido en cuenta. Con respecto a la segunda de las alegaciones presentadas y consultado de nuevo el Servicio Técnico Municipal a este respecto, no va a ser estimada, puesto que la empresa pretende que la distancia entre vallas publicitarias y edificios colindantes o entre vallas entre sí sea mínimo o no exista. Y nuestros técnicos consideran que eso podría tener un efecto indeseado en la imagen de Manzanares, que podría haberse saturado de estos elementos. La primera de las alegaciones presentadas sí que vemos conveniente estimarla, porque es una aportación que viene, en efecto, a mejorar el texto, a enriquecerlo, y en ese sentido agradecemos también a la empresa, y para eso está el periodo de exposición pública, para que todos los afectados o interesados puedan hacer sus alegaciones, ya que se objetiva como beneficioso recoger otras dimensiones máximas de las vallas publicitarias para adaptarlas mejor a la realidad del mercado. En ese sentido, estaríamos hablando de vallas publicitarias con unas dimensiones máximas de 8 por 3 metros y una altura máxima de 5 metros, medidas que, como se ha dicho, posibilitarían el albergar campañas publicitarias de grandes marcas. Visto el informe jurídico y las recomendaciones técnicas recogidas en la propuesta, el Grupo Municipal Socialista va a estar a favor de desestimar dos de las alegaciones y de estimar y de recoger en el texto la primera de ellas. Segundo turno, si lo necesita, señora Meso. Sí. Para terminar, y haciendo nuestras palabras del pleno de septiembre, señor alcalde, la publicidad cada vez está más presente en nuestras vidas, en todo tipo de movimientos, la publicidad ya es prácticamente todo. Seguimos viendo necesario una clasificación de zonas de emplazamiento que sirviera para delimitar los lugares permitidos para la instalación de elementos publicitarios en función de la tipología del territorio municipal. Por eso, y entendiendo que la alegación es un texto de defensa de un derecho subjetivo manifestado de buena fe, no estaríamos a favor de desestimar el primer punto de la propuesta de acuerdo. Por tanto, si la presidencia decidiera parcializar la votación, nuestro voto sería a favor de los puntos de la propuesta 2 y 3 y en contra del punto 1, y si se votara todo en global, pues nuestro voto va a ser de abstención. Señora Sánchez Maroto. Sí, por nuestra parte, reiterarnos en nuestra manifestación, queremos decir que confiamos plenamente en el criterio del Servicio Técnico Municipal para desestimar esa segunda alegación y, por tanto, nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Muy bien. Señora Maeso. Señora Carrillo, perdón. Pues sí, me gustaría decirle a la señora Maeso que siguen ustedes viendo necesarias estas alegaciones que presenta la empresa, pero he de destacar que ni en el periodo que ustedes como grupo municipal tuvieron, desde que tuvieron conocimiento de la documentación,
presentación hasta que ocurrió el pleno, ustedes no presentaron alegación ni enmienda alguna al texto, y en el periodo después de exposición pública tampoco. Tenemos que estar agradecidos a esta empresa de que ha expuesto las necesarias o las que consideraba convenientes como empresa especializada en publicidad, y así, en vista de lo que la empresa ha presentado y de lo que nuestro servicio técnico ha estimado, así vamos a proceder. Muchas gracias. Efectivamente, la voluntad de regular una ordenanza de este tipo es mejorar la imagen de la ciudad, en los accesos, donde se ven más vallas de grandes dimensiones. Luego también dentro del casco urbano, pues regular también otras cuestiones como la publicidad sexista u otras que puedan atentar también contra la dignidad de las personas en su libertad de pensamiento. No hay otra pretensión, no hay otro interés. Es verdad que hemos evaluado las alegaciones presentadas por Matius porque es una empresa especializada y hemos entendido que la primera de ellas tenía todo el sentido del mundo. La tercera, efectivamente, no es una alegación, es un ruego, una sugerencia que la atenderemos o la entenderemos, y es también en qué momento se tiene que sacar a concurso público la posibilidad de instalar vallas en determinados sitios. Lo que pretendemos es que la imagen de Manzanares sea la mejor posible en todos los aspectos. No puedo seccionar las votaciones, sería tanto como si usted el presupuesto me lo permite votar por partes, pues estoy de acuerdo con el 95% y con el 5%. No, no. O sea, los documentos son completos, las ordenanzas son enteras, desde el primer artículo hasta el último. Entonces, si me permite la opinión, yo creo que la ordenanza ha quedado bien, hemos atendido lo que tiene sentido. Entiendo si su voto tiene que ser la abstención, que está dentro de su libertad, pero la votación debe ser una sola. Por tanto, señoras y señores miembros de la corporación que estén de acuerdo en la propuesta, que levanten el brazo. Señores y señores miembros de la corporación que estén en contra, que levanten el brazo. Señores y señores miembros de la corporación que se abstengan, que levanten el brazo. Con la abstención de la señora Maeso, se aprueba, señor secretario, por mayoría. Siguiente extremo. Propuesta de derogación de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen. Señor secretario. En este caso se propone al Pleno de la Corporación derogar la ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Manzanares en base a los argumentos que constan en la parte expositiva de la propuesta. Señora Maeso. Con esta propuesta de derogación de tasa de examen se pretende que el abono de la tasa por derechos de examen no sea un obstáculo que dificulte la participación y el acceso de los ciudadanos al empleo público del ayuntamiento, y en especial para aquellas personas con menor capacidad económica. Por tanto, vamos a estar a favor de derogar la ordenanza municipal reguladora de la tasa de los derechos de examen. Señora Sánchez Maroto. Desde el Grupo Municipal Popular apoyamos esta propuesta para la derogación de la tasa por examen con el objeto de que su cobranza no pueda suponer un obstáculo para el acceso al empleo público de aquellas personas que cuentan con menos recursos económicos. A pesar de que esta medida no va a beneficiar en exclusividad a los vecinos de Manzanares, sino a cualquier aspirante que participe en pruebas selectivas para el acceso o promoción a los cuerpos de funcionarios o personal laboral de nuestro ayuntamiento, en los que siempre ha de respetarse los principios de mérito, capacidad y la transparencia absoluta en la contratación para acceder a un puesto de trabajo en la Administración Pública. Hemos echado en falta, eso sí, un informe económico que cuantifique esta medida solamente para conocer cuáles son los ingresos que, en su caso, por este concepto se dejarían de percibir para el conocimiento de los vecinos. No obstante, entendemos que la medida puede ser beneficiosa para muchos manzanareños y, por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Señora Carrillo. ¿Es esta una nueva propuesta de este equipo de gobierno de eliminar una tasa? En este caso, la que correspondía al pago por los derechos de examen cuando alguien se inscribe en un proceso selectivo convocado por este ayuntamiento. ¿Va esta supresión en la misma línea en la que ya en la sesión plenaria anterior eliminamos la tasa por expedición de certificados de empadronamiento? ¿Y se encuadran estas dos actuaciones, como ya dijimos y como vamos haciendo y vamos demostrando, en la voluntad de este equipo de gobierno de ir reduciendo y eliminando tasas e impuestos en la medida de lo posible para seguir bajando la presión impositiva sobre las y los manzanareños? En esa línea estamos trabajando desde que llegamos al Gobierno en el 2015 y así seguiremos. Además de ese afán, nos mueve la promoción del empleo y facilitar el acceso a todo el mundo,
sin que el abono de la tasa pueda suponer un obstáculo para nadie. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista también va a estar a favor de esta propuesta. Pues muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Siguiente asunto. Expediente de modificación de créditos número 15 del año en curso por suplementos. Señor secretario. Se propone al Pleno de la Corporación la aprobación del expediente de modificación de créditos número 15-2021 por suplementos por importe total de 259.200 euros que se financiarán con mayores ingresos sobre los presupuestados. Señora Maeso. Como bien ha dicho el señor secretario, se propone al Pleno la aprobación del expediente de modificación de créditos número 15-2021 por suplementos por un importe total de 259.200 euros, que se financiarán con mayores ingresos sobre los presupuestos. Los gastos que se pretenden realizar con el suplemento de crédito dentro del vigente presupuesto de 2021 corresponden a diversos suplementos en las partidas de mantenimiento de las instalaciones municipales, del funcionamiento de servicios municipales, prestación de servicios en punto limpio a través del convenio con Almida y la corrección de un error en la cifra del presupuesto para las transferencias a grupos de corporación municipal. Al no existir créditos presupuestarios que pudieran ampararlos dentro del vigente presupuesto, no poder demorarse el ejercicio siguiente y según el informe de intervención, poder financiarse este aumento de presupuesto de gastos con mayores ingresos sobre los presupuestados, vamos a estar a favor de la aprobación del expediente de modificación de créditos número 15 de 2021. Señora Sánchez Maroto. Pues efectivamente, examinado el expediente y resuelta la única duda que teníamos y que les planteamos en la correspondiente comisión de Hacienda, nuestro voto va a ser a favor de la propuesta. Señora Carrillo. Estamos aquí ante una propuesta para la modificación de créditos en algunas partidas concretas del presupuesto de 2021. Como saben, el presupuesto es una previsión de gastos y de ingresos y a medida que van avanzando los meses del año, a veces es necesario hacer pequeños ajustes. En ese sentido, agradecemos el apoyo de los grupos de la oposición. Son ajustes que se van a financiar íntegramente con también ingresos extra que hemos podido tener, que hemos podido recaudar, y el Grupo Municipal Socialista también va a estar a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. Siguiente extremo. Propuesta de felicitación que plantea el Área de Cultura. Señor secretario. Se propone al Pleno de la Corporación felicitar al alumno manzanareño don Pablo Nieto Sandoval Gutiérrez, que ha obtenido el Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Castilla-La Mancha, curso académico 2020-2021, en la modalidad de música saxofón. Señora Maeso. Desde el Grupo Municipal UCIN nos sumamos a esta felicitación a Pablo Nieto Sandoval Gutiérrez por la obtención del Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Castilla-La Mancha de la modalidad de saxofón. Felicitarle a él y a su familia por su brillante trayectoria. Señora Sánchez Maroto. Nosotros también queremos sumarnos a la felicitación al alumno Pablo Nieto Sandoval Gutiérrez, que ha dejado patente sus dotes musicales, no solamente con la obtención de este merecido premio, sino también como Nobel compositor, tal y como algunos de los presentes pudimos comprobar con el estreno de su obra en el concierto que ofrecía la banda de música hace un par de semanas en el Gran Teatro y que nos sorprendió gratamente a todos los que estábamos allí. Queremos poner también en valor el importante papel que desempeña en Manzanares la agrupación músico-cultural Julián Sánchez Maroto, de la que Pablo forma parte activa para sembrar la semilla de ese amor por la música a nuestros jóvenes, dándoles la oportunidad de que en un futuro puedan llegar a destacar, como lo ha hecho Pablo hoy, formando músicos de calidad y haciéndonos disfrutar a todos con sus conciertos. Desde el Grupo Municipal Popular, reiterar nuestra felicitación a Pablo y también a su familia, deseándole que continúe cosechando todo tipo de éxitos. Muy bien. Señora Carrillo. El Grupo Municipal Socialista también se suma, por supuesto, a esta felicitación que plantea el Área de Cultura a don Pablo Nieto Sandoval Gutiérrez y a sus familiares y amigos por haber obtenido el Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Castilla-La Mancha en el curso académico 2020-2021 en la modalidad de saxofón. Pablo es sin duda un gran modelo a seguir, un ejemplo para los más jóvenes, ya que desde siempre ha sido un alumno muy brillante y desde sus inicios en la Escuela de Música Municipal como después en el Conservatorio. Además, como ha dicho la señora Sánchez Maroto, es componente de la banda de música, donde forma también parte de su junta directiva. Otra muestra de su gran valía fue el estreno de su obra Farandolesque, interpretada por la banda de música Julián Sánchez Maroto hace un par de semanas en el Gran Teatro, donde todo el público quedó maravillado. Le deseamos que continúe por esa senda de excelencia y que tenga muchos éxitos. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Siguiente extremo.
Propuesta de felicitaciones que plantea, en este caso, la Concejalía de Educación. Señor secretario. La Concejalía de Educación propone felicitar por los premios extraordinarios de bachillerato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a don Mario Sánchez Migañón Alises, a don Arturo Cava Gordaliza, a don Abraham Pérez Martín Gil y a don Juan Jesús Jareño García Pozuelo. Asimismo, al Instituto de Enseñanza Secundaria Azuel por la recompensa que todavía supone, siendo el segundo centro de toda la región con más alumnos premiados. Exactamente. Señora Maeso. Igualmente nos sumamos a esta felicitación de los cuatro alumnos por este premio, felicitarles por los logros obtenidos en sus estudios. Esto solo demuestra que todo el esfuerzo que como estudiante han realizado da al final sus frutos. Enhorabuena también a sus familias. Y cómo no, felicitar a IES Azuer, un orgullo para todos los manzanareños por tener el segundo centro de toda la región con más alumnos premiados. Señora Sánchez Maroto. Sí, el Grupo Municipal Popular también quiere sumarse a esta felicitación más que merecida para Mario Sánchez Migallón Alises, Arturo Cava Gordaliza, Abraham Pérez Martín Gil y Juan Jesús Jareño García Pozuelo por los premios obtenidos, a sus familias y al Instituto Azuer, aprovechando para destacar todo el trabajo que se realiza desde los centros educativos de Manzanares y el papel tan importante que desempeñan estos centros, no solamente en la transmisión de conocimientos a sus alumnos, sino también en su formación en principios y valores. Así que muchísimas felicidades a todos los premiados. Señora Carrillo. El Grupo Municipal Socialista se suma, por supuesto, también a la felicitación propuesta en esta ocasión por el Área de Educación del Ayuntamiento a estos cuatro alumnos de bachillerato que han sido premiados en los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como hacer la felicitación extensiva a sus familiares y amigos. En concreto, se trata de Mario Sánchez Migallón Alises, Arturo Cava Gordaliza, Abraham Pérez Martín Gil y Juan Jesús Jareño García Pozuelo. Cuatro jóvenes, trabajadores, responsables y brillantes que sin duda han de servir de ejemplo y de modelo para otros estudiantes de nuestra ciudad. Les deseamos que su trabajo y su constancia perduren y que cosechen muchos frutos. Asimismo, felicitamos, como no puede ser de otra forma, al Instituto de Educación Secundaria Azuer, en el cual han estudiado tres de los citados y que es el segundo centro de la región con más alumnos premiados, lo cual sin duda es muestra del gran compromiso e implicación del claustro y de toda la comunidad educativa. Se aprueba la propuesta de felicitaciones por unanimidad. Siguiente extremo, despacho oficial, señor secretario. En este caso se da cuenta del escrito que suscribe el secretario de la Hermandad del Santo Entierro y Virgen de la Soledad, por el que expresan su agradecimiento por las diversas colaboraciones municipales, atendiendo así a sus peticiones y solicitando que se haga extensivo al resto de la corporación. Señora Maeso. Quedamos enterados. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Carrillo. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Extracto de decretos y resoluciones firmados del 20 de octubre al 23 de noviembre de 2021. Señor secretario. Se da cuenta del libro extracto de decretos entre las fechas señaladas por la alcaldía. Quedamos enterados. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Carrillo. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Asuntos que puedan ser declarados urgentes, señor secretario. Ruegos y preguntas. Las primeras de ellos, señor secretario, se corresponden con Grupo Municipal Popular. Pues cuando quiera, señora Sánchez Maroto, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Es una interpretación que presenta el Grupo Municipal Popular sobre una pérdida de subvención para formación. Tal y como se recoge en resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, el Ayuntamiento de Manzanares presentó solicitud para la realización de una acción formativa y cumpliendo los requisitos establecidos en la disposición quinta de la resolución que aprobaba la convocatoria para 2020, nos fue concedida una subvención de 30.750 euros. Con fecha 12 de agosto de 2021, el Ayuntamiento de Manzanares ha presentado un escrito en el que manifiesta su voluntad de renunciar a la impartición del curso que había sido subvencionado, por lo que dicha concesión ha quedado sin efecto. Ante esta decisión, interpelamos al señor Camacho, que entendemos que es el concejal de Empleo, para que nos explique, bueno, o a quien corresponda, porque dice el señor Camacho que no es competencia suya, pues en este caso a quien corresponda, para que nos explique cuáles han sido las razones que han motivado esa renuncia. Señor Palacios, tiene la palabra.
Buenos días, señora Sánchez Maroto. Quisiera decirle en primer lugar que me ha sorprendido su interpelación y me imagino que tiene que deberse a un error, puesto que la acción formativa por la que pregunta ya ha sido tratada en este salón de plenos, de hecho en concreto en el pleno del mes anterior, en el que bueno, di explicaciones detalladas sobre el motivo de esta renuncia atendiendo a la pregunta que realizó la señora Maeso. Por tanto, me remito y me reitero a las explicaciones dadas a UCIN, al grupo UCIN, sobre este tema. Siguiente, pues segundo turno, si lo desea. Sí, no, si se remite a lo que se manifestó en el anterior pleno, pues lo repasaremos. Simplemente queríamos que nos aclarara un poco más este aspecto, si lo tiene a bien, y si no, pues acudiremos a la respuesta del pleno anterior, simplemente. Señor Palacios, sí, sin ningún problema. Quiero decirme que era por no reiterarme las explicaciones que hayamos dado en el pleno anterior, pero bueno, por situar a los ciudadanos, bueno, se trataba de una acción formativa que se solicitó por parte del Ayuntamiento de Manzanares en la especialidad de auxiliar de jardines, viveros y centros de jardinería, y que en el momento de poner en marcha la misma, debido a la falta de alumnos que pudieran terminar con seguridad la acción y de no disponer de docente acreditado y homologado por la autoridad laboral, incluso después de haber realizado dos procesos selectivos para poder contratar a este docente, pues se aconsejó a nivel técnico, de hecho en el pleno anterior también enseñé el informe, se aconsejó no poner en marcha la acción formativa para no incurrir el riesgo de ejecutar gastos y que finalmente perdiéramos el derecho al cobro de la subvención por suspensión del curso antes de su finalización. Entonces, bueno, no obstante, insisto, como indiqué en la sesión plenaria del mes anterior, el equipo de gobierno vamos a seguir continuando apostando por este tipo de acciones formativas porque estamos convencidos de que ayudan a mejorar la empleabilidad de los manzanareños y las manzanareñas, y bueno, aprovecho también para animar a los vecinos y vecinas a participar en las futuras formaciones que vamos a continuar ofertando, similares a estas y otras nuevas en las que también continuamos trabajando, porque bueno, por nuestra parte vamos a seguir poniendo todos nuestros esfuerzos y los recursos necesarios para solicitarlas. Nada más por mi parte. Segunda cuestión, señora Sánchez Maroto. Sí, es una interpelación sobre pérdida de subvención para obras. La Diputación Provincial de Ciudad Real ha concedido al Ayuntamiento de Manzanares una subvención directa por importe de 200.000 euros para la adecuación del edificio situado en el Paseo de Córdoba al objeto de adaptarlo a la Escuela de Música y para la pavimentación de la calle San Marcos, concediendo un plazo para ejecutar estas obras comprendido desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021. El Ayuntamiento posteriormente solicitó una prórroga para finalizar las obras, que fue concedida poniendo como fecha límite el día 13 de marzo de 2021. Examinada por la Diputación, la subvención concedida advirtió que no se reunían los requisitos exigidos, dado que determinadas facturas de Barahona Obras y Servicios SL, al igual que sus certificaciones de obra, estaban fuera del plazo que se había concedido, es decir, que eran posteriores al 13 de marzo de 2021, por lo que se otorgó al Ayuntamiento la posibilidad de subsanar este defecto en el plazo de 10 días. Transcurridos esos 10 días, la Diputación resolvió que, dado que el plazo de ejecución del proyecto finalizaba el 13 de marzo de 2021 y dos facturas del proveedor Barahona tienen fecha de 19 y 28 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Manzanares tenía que devolver 24.552,91 euros, por lo que interpelamos a la señora Díaz Benito, concejal de Obras, a fin de que nos explique quién es el responsable de esta pérdida y cómo va a hacerse cargo de reintegrar al Ayuntamiento esos 24.552,91 euros que hemos tenido que devolver a la Diputación Provincial de Ciudad Real. Señora Díaz Benito. Bueno, el primer turno. Desde que somos gobiernos, este Ayuntamiento acomete varios proyectos importantes por año dentro de las inversiones de los presupuestos que presentamos. Estas inversiones tienen un coste importante, ya que en los últimos años hemos querido ser muy ambiciosos y hemos atacado problemas como el del suministro de agua a la localidad o la recuperación del centro histórico. Obras muy complejas con problemas muy importantes que siempre se han ido solventando y gestionando para obtener el mejor de los resultados posibles. Lo cierto es que venimos contando siempre con la ayuda inestimable de dos instituciones y sus presidentes que siempre, siempre nos ayudan a conseguir nuestras metas y son, cómo no, la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Como dato les puedo decir que de media y de forma habitual este municipio recibe dentro del plan de obras
155.000 euros de la Diputación de Ciudad Real y más de 70.000 euros dentro del plan extraordinario en los años que es convocado. A estas ayudas debemos sumarles los proyectos que venimos presentando a Alto Guadiana-Mancha o los que venimos gestionando con ayudas del IDAE. El año pasado fue un año especialmente complejo por la situación que vivíamos. Situaciones de confinamiento por contagio dentro del plano administrativo se solapaban plazos y creo que es fácil de entender para todos porque lo vivimos en primera persona, cómo afectó el COVID a nuestra vida y la Administración no fue en absoluto ajena a ello. Fruto de esta situación, las obras acumularon retrasos que no siempre pudieron recuperarse. En concreto, para el Aula de Música y la calle San Marcos, este ayuntamiento tenía previsto, según consta en los proyectos, una inversión total de 382.000 euros, de los cuales inicialmente solo hubiésemos tenido la ayuda de más de 70.000 euros del Plan Extraordinario de la Diputación de Ciudad Real. Gracias a la respuesta de la Diputación, sumó a esta cantidad una segunda subvención de 200.000 euros. Finalmente, se han podido justificar 251.000 euros, por lo que el gasto real para esta institución ha sido menos de 76.000 euros. Es decir, que frente a la inversión directa inicial de 220.000, este municipio finalmente ha utilizado 76.000 euros de recursos propios para ejecutar las obras completas de la calle San Marcos y la nueva Escuela de Música. Como equipo de gobierno siempre somos los responsables de la gestión municipal, para lo bueno y para lo malo. Y tenemos la convicción y la tranquilidad de que los funcionarios municipales siempre trabajan con la mayor seriedad y eficacia. Segundo turno. Sí, señora Díaz-Benito, mire, la pandemia no sirve para justificarlo todo. Usted no puede echarle la culpa a la pandemia para justificar que se han perdido 24.000 y pico euros de subvención porque no han presentado las facturas a tiempo. No le hemos preguntado ni las obras que ha hecho, ni las subvenciones que llevan recibidas para las obras. Le hemos preguntado por esta pérdida de subvención que, desde luego, tiene que ver con su mala gestión y usted no ha respondido a la pregunta. Y no ponga el foco en los funcionarios. ¿Quién ha hablado aquí de los funcionarios? Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir de los funcionarios. La responsable es usted. Usted es la concejal de obras y usted es la que tiene que estar pendiente de que se cumplan los requisitos que se exigen en las subvenciones que se nos conceden y que no tengamos que devolver el dinero porque usted no ha estado pendiente de que las facturas estén dentro del plazo en el que se tienen que presentar. Así que no hable usted de los funcionarios, que aquí nadie los ha mencionado y nadie pone en duda la profesionalidad de los funcionarios. En todo caso, estamos poniendo en duda su gestión como concejal de obras en este asunto. Y mire, la gravedad, además de esto, estriba en que no se trata de un hecho aislado, señora Díaz-Benito, porque esta situación se está repitiendo de nuevo en el ayuntamiento, a menos que usted nos aclare y se decida a contestar a nuestras interpelaciones en algún momento. Mire, en relación con la subvención del Plan de Obras Municipales 2020, la Diputación Provincial ha requerido nuevamente al Ayuntamiento porque se ha presentado una factura, concretamente parece ser que es la factura número 204, de la que desconocemos el importe, a ver si usted nos lo puede decir, porque esa factura ha sido emitida con fecha 12 de agosto de 2021 y, por lo tanto, está también fuera del plazo de ejecución. Pues según la convocatoria referenciada, solo serán gastos subvencionables los realizados desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Por lo tanto, hemos vuelto a presentar una factura fuera de plazo, concretamente 2 meses y medio después del plazo establecido para ello. Y lo mismo ocurre con el justificante del pago de fecha 27 de agosto de 2021, que también está fuera de plazo, del plazo que figura en la convocatoria, que es hasta el 31 de julio de 2021. ¿Cómo califica usted esta gestión, señora Díaz-Benito, en este asunto? ¿Que la culpa la tiene la pandemia? ¿La culpa la tienen los funcionarios? ¿La culpa la tiene que se hacen muchas obras en el ayuntamiento y usted no es capaz de controlar su trabajo? Mire, ustedes, como hemos dicho muchas veces en este salón de pleno, incoaron un expediente porque pretendían que el anterior alcalde del Partido Popular y la concejal de Sanidad
respondieran con su patrimonio de 6.000 euros que se habían invertido en la captura de palomas durante nuestra legislatura en esos 4 años, y pensaban ustedes que, como no estaba conveniado, pues que tenían que responder con su patrimonio. Y yo le pregunto, ¿van ustedes a utilizar también ese criterio para las pérdidas de subvenciones? Señora Díaz Benito, ¿va usted a responder con su patrimonio de las subvenciones que se pierden en este ayuntamiento porque no es capaz de presentar las facturas a tiempo? ¿O para ustedes van a utilizar una vara de medir diferente? Se lo dije ya en su día en este salón de plenos, y no es agradable para nosotros traer estos temas y hablar de su mala gestión en este ayuntamiento, pero es que se lo tengo que volver a repetir, es que se está usted cubriendo de gloria con las obras que dirige y que se caracterizan por acabar tarde, mal y nunca, y no le están haciendo ningún bien ni a usted como concejal ni al equipo de gobierno. Por lo que le pedimos, señora Díaz Benito, encarecidamente, que ponga más celo en el cumplimiento de sus obligaciones tal y como debe por razón de su cargo. Nada más. Señora Díaz Benito, cuando quiera. Bueno, además de gestionar las subvenciones habituales, durante los últimos 6 años hemos intentado explorar otros campos y otras subvenciones, y hemos conseguido para Manzanares, que no para nosotros, ayudas como las del IDAE en renovación de alumbrado público de más de 300.000 euros, por ejemplo, para la Casa Josito otros 120.000 euros, otra para la renovación del lago del parque de Julián Gómez Cambronero de 65.000 euros y cerca de 2 millones de euros en actuaciones de ahorro energético y sostenibilidad que vamos a gestionar junto con la Diputación de Ciudad Real y fondos IDAE. Me gustaría recordarle que quien gobernaba usted aquí desde el 2011 al 2015 y quién permitió que se produjesen vertidos al río Azuer y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Recuerde también las 2 sanciones que se trasladaron al Ayuntamiento de Manzanares por esta causa y que pagamos todos los manzanareños. ¿Está usted planteando las personas que en ese momento gobernaban Manzanares pudieran reintegrar el dinero pagado por las sanciones de vertidos? ¿Está usted planteando eso? Quiero recordarle que usted estaba en ese equipo de gobierno. ¿Van a reintegrarle ustedes a los manzanareños esa cantidad de dinero? Finalmente, tengo que agradecerle y felicitarla por tener que haber llegado a la oposición para empezar a preocuparse por este municipio, ya que evidentemente durante los 4 años en que ustedes fueron gobierno se preocupaban de otros asuntos. Nosotros somos el equipo de gobierno que afronta problemas e intenta resolverlos. La gestión diaria es compleja y en ocasiones tiene sus problemas, aunque aún así somos el equipo de gobierno que ha resuelto el problema del suministro del agua, los vertidos al cauce del río Azuer. Estamos desarrollando el nuevo polígono industrial. Hemos recuperado esta ciudad, infraestructuras, parques, plazas y zonas infantiles. Somos los que hemos impulsado la instalación de plantas fotovoltaicas, con este alcalde a la cabeza. Hemos recuperado Josito y el casco histórico, y no se preocupe que aún nos quedan 2 años de gobierno. Una realidad que da muestra de una gestión impecable de este ejecutivo, que atiende sobre todo a los problemas de la ciudad y de la ciudadanía y les ofrece soluciones. Muchas gracias. No por alusiones, porque entiendo las intervenciones, pero sí que es cierto que es mucho más probable que sucedan errores cuando se hacen un nivel de obras como los que se están ejecutando que si no se hace nada. Es más, es verdaderamente meritorio no hacer nada y cometer errores serios. No fuimos nosotros, fue la corporación entera la que decidió abrir aquel expediente, que ya se terminó y ya se resolvió. Y luego nos quejamos también de si estamos siempre recordando las cuestiones hacia atrás. Yo creo que lleva también, en aquel debate, y hablo de memoria, señora Sánchez Maroto, un portavoz que no del Grupo Municipal Socialista ni del equipo de gobierno, planteó en aquel debate si en el tema de las sanciones de vertidos también se debiera iniciar un expediente de responsabilidad. Y yo como alcalde dije que no. Por tanto, que las cosas se queden en el equilibrio. Yo como alcalde ya en aquel momento dije que no, porque no me parecía que los políticos tuvieran que responder de situaciones que se pueden gestar y no por una responsabilidad directa. Quiero decir, el tema de los vertidos
lamentablemente todavía sigue vivo, valga la forma de hablar, en un ámbito no administrativo. El ámbito administrativo se cerró con unas sanciones que se asumieron por los que estamos gobernando, porque cuando venimos a gobernar, gobernamos el presente y una parte del pasado. Es inevitable. Y cuando cambien las corporaciones, seguirá siendo así. En aquel debate, y luego ustedes pueden comprobarlo, dije que para nada consideraba que hubiera que tener ninguna responsabilidad personal por el tema de las sanciones de vertidos de los años 2013 y 2014. La situación está viva porque así lo decide la Fiscalía, no este ayuntamiento ni este equipo de gobierno. Y como digo, pues claro, se puede ver el vaso no solo medio vacío, sino como muy lleno. Claro, es que lo decía muy bien la señora Díaz Benito, es que allí se gestionaron más de 200.000 euros de subvenciones que eran nominativas al margen de lo que son las convocatorias. En el pleno que vamos a celebrar en el mes de diciembre para los presupuestos, también veremos cómo la Diputación Provincial vuelve de nuevo a estar con nuestro pueblo con subvenciones fuera del marco de las convocatorias que se desarrollan para todos los ayuntamientos. Y también hay una realidad que conviene que la tengamos en cuenta porque está ahí mismo, en la calle, está en el día a día. Y es que las empresas que vienen a trabajar al sector público tienen serios problemas para cumplir plazos. A veces por cuestiones ajenas a su propia voluntad. Eso hoy en día se está incluso derivando en muchos problemas a nivel del Estado. Porque hay empresas que tienen serios problemas para cumplir los contratos que previamente han establecido porque hay problemas de suministros, porque hay problemas de que hay industrias que por otras razones están paralizando o ralentizando su producción. Y es más, hay sentencias en las que algunos jueces consideran que no todo es responsabilidad de las empresas cuando no se pueden cumplir los plazos. Por tanto, tal vez estamos en una situación, nadie lo duda, el año 2020, 2021, y ojalá y no, pero hay quien piensa que sí, el 2022 tenemos una realidad, no solo en España, en el mundo, derivada de una pandemia que no está resuelta. Ojalá de verdad esté resuelta. Por tanto, entendiendo las posiciones, es cierto que se está gestionando muchísima obra, que la inmensa mayoría de ellas van a quedar para orgullo de los manzanareños y las manzanareñas, que la Escuela de Música es un orgullo de todos y para todos, que es un recurso para nuestros niños y nuestras niñas. Lo decía usted, que la formación musical de esta ciudad es un orgullo de todos. Y tiene mucho que ver la tradición, tiene mucho que ver la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, tiene mucho que ver esa escuela, también los padres que creen en ese nivel de formación. Es un orgullo de todos inaugurar un centro cívico en el barrio Avenida del Parque para intervenir desde el punto de vista en lo necesario, con menores, con mayores, con problemas vecinales, con todo lo que sea necesario. Por tanto, si ustedes miran, que ustedes miran papeles, eso es indudable. Ustedes tienen su propia organización y leen muchos papeles, de ahí que sacan datos. Otra cosa es la interpretación política que hagamos de ellos. Si ustedes miran papeles, pueden decir que Casa de Josito se está tardando mucho más que lo proyectado. Pero en ese sentido también tenemos que ser no solo razonables con las empresas, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser inteligentes en los tiempos, porque a veces las cosas no son siempre culpa del contrario y tampoco debemos llevarlo todo a los ámbitos de la judicialización, etcétera, etcétera. Por tanto, el resultado global yo creo que está justificado. Señora Sánchez Maroto, siguiente asunto. Muchas gracias. En este caso es una interpelación sobre las butacas del Gran Teatro. Se ha iniciado la temporada cultural otoño-invierno en el Gran Teatro de Manzanares y volvemos con un clásico que no ha conseguido solucionarse a pesar de la insistencia de los vecinos, de la que nos hemos hecho eco en varias ocasiones en este salón de plenos. En el plan de inversiones para el ejercicio del año 2019 ya se presupuestaba la cantidad de
72.225 euros para la renovación de las butacas del Gran Teatro. Pasó el año 2019 y no se efectuó la renovación. En el plan de inversiones para el ejercicio del año 2020 desapareció, pero vuelve a incluirse la misma cantidad para el año 2021. Queda un mes para finalizar el año y las butacas del Gran Teatro siguen sin renovarse, impidiendo a los espectadores que disfruten con los cinco sentidos del espectáculo elegido como consecuencia de las incómodas que resultan las butacas. Por dicha razón, interpelamos al concejal responsable para que nos explique cuáles son las razones que han impedido que durante 3 años, y a pesar de estar presupuestadas, no se haya producido ya la renovación de las butacas del Gran Teatro. Señor Sevilla, cuando quiera. Buenos días, señora Sánchez Maroto. Por circunstancias adversas, todas ellas, y algunas dramáticas y de extrema dureza, como la pandemia de COVID-19, nos ha sido imposible de todo punto de vista acometer la renovación total de las butacas del Gran Teatro, como ha sido y sigue siendo nuestro propósito. Hasta aquí mi primera intervención. Siguiente. Señor Sevilla, con todo mi respeto, como le decía su compañera, la pandemia no nos puede servir de excusa para absolutamente todo. En el año 2019 no había pandemia y ya estaban en muy malas condiciones las butacas del Gran Teatro, ya se podía haber trabajado en ello. Entonces yo creo que es una reivindicación más que justa de los vecinos de Manzanares. Todos sabemos, los que somos usuarios del Gran Teatro y acudimos a esos espectáculos, todos sabemos que las butacas están en un estado horroroso, que son tremendamente incómodas, y yo creo pues que ya hemos traído esa cuestión en innumerables ocasiones, como he dicho al principio, a este salón de plenos, y que me parece a mí que no es tan complicado acometer esa reforma, por lo que le ruego, a pesar de que esto es una interpelación, finalizo diciéndole, rogándole, sí, que por favor acometan esas obras para el bien de los vecinos, que no es un capricho, sino una necesidad. Por supuesto, señora Sánchez Maroto, sí, le explico. Señor Sevilla, ahora. En 2019 teníamos un presupuesto cerrado y elaborado para la sustitución de las butacas. Estudiado el proyecto, era de todo punto inviable, no por precio, sino, y más importante, porque al tratarse de butacas nuevas y de más superficie y amplitud, se perdía aforo en la instalación, hecho que con el consiguiente descenso en el rango de teatros en el contexto de artes escénicas y de platea, perjudicando, como no puede ser de otra forma, notablemente el prestigio y la categoría del Gran Teatro. Además, podría variar la magnífica y envidiable sonoridad de la instalación, por lo que se planteó la posibilidad de la rehabilitación, para lo que se solicitaron presupuestos a diferentes casas de tapiceros locales y comarcales, lógicamente con todas las prestaciones y modelos de calidad y estándares de seguridad establecidos al efecto, de materiales ignífugos, densidad de espumas, tapicería, resistencia a la tracción, desgarro, abrasión, etc. Por lo que fue imposible incluirlo y materializarlo para el 2020, de ahí su no entrada en presupuestos, y dedicar esta partida a sufragar otras de otra índole asociadas a la situación sanitaria que estábamos viviendo. Independientemente del retapizado, se ha avanzado y mucho en los soportes y el mecanismo de plegado del asiento, que se rompía con facilidad, y que la pieza de ballesto en acero templado que la sustentaba era imposible de reemplazar al haber cerrado la fábrica. De tal manera que desde el equipo técnico del Gran Teatro se ha diseñado en plástico la pieza del resorte, y con la adquisición de una impresora 3D se han sustituido uno a uno todos los mecanismos estropeados y que ahora funcionan con normalidad. Hecho este que no es visible, pero que nos ha llevado mucho tiempo, esfuerzo e imaginación y un ahorro considerable. Retomado de nuevo, como no podía ser de otra forma, para el 2021, en plena pandemia, pero con el claro objetivo de su realización inmediata y el pliego desarrollado por técnicos de este área de cultura, con todas las especificaciones concretas, nos encontramos con la altísima carga de trabajo de este tipo de profesional en pospandemia, más la añadida del servicio técnico sobrecargado con otras intervenciones de máxima urgencia. Por lo que, y hasta la fecha, no se ha podido proceder a su rehabilitación completa. Aún así, y antes del término de la temporada otoño-invierno, estoy seguro que el proceso estará en marcha y en ejecución.
Créame, señora Marota, si le digo que estamos empeñados en su realización con la mayor celeridad, pues somos plenamente conscientes de su perentoria necesidad. Se realizará por tramos de filas desde las dos primeras situadas en el foso para no interferir, lógicamente, en las actividades propias programadas. Espero haber contestado a su pregunta. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Sevilla. Estamos de acuerdo, señor Sánchez Maroto, de que es una necesidad. Y tanto es así que en el año 2019 ya lo planteábamos, porque es una necesidad. Y no es de las más complejas, pero todo influye, y yo creo que el señor Sevilla lo ha explicado perfectamente. Los que vamos al teatro más veces, por la razón que sea, o los que van menos, las sillas son muy incómodas. Y por eso hay que cambiarlas. Y lo que ha dicho el señor Sevilla es verdad, poner las que vienen ya fabricadas tenían unas complicaciones que hubo que tener en cuenta. Y que hubiera sido un error bajar la categoría del teatro, porque eso deriva en programas, en subvenciones y en espectáculos. Yo creo que al final las cosas tardan a veces más de lo que deseáramos todos, siempre. Nosotros hemos tenido que girar el trabajo del servicio técnico, que también influye en una obra como esa, cuando menos en los niveles de que se tiene que hacer una reforma de las butacas, pero controlando todos los sistemas de seguridad y de espacios. Si no hubiéramos tenido que arreglar el suelo del pabellón Antonio Caba de manera urgente, pues algunas cosas hubieran salido. Pero dijimos que el 1 de octubre, hablo de memoria, o el 15, el Antonio Caba tenía que tener un suelo homologado para que el Manzanares Fútbol Sala, que eso es el Hidalgo, que es un orgullo de todos, pues hubo que dejar otras cosas encima de la mesa. Si no tuviéramos que estar, señora Sánchez Maroto, señoras y señores miembros de la corporación, acelerando al máximo la redacción del proyecto de un pabellón polideportivo, que queremos que sea también un orgullo de la ciudad, que lo está haciendo el servicio técnico, pues si no lo hubiéramos tenido que priorizar sobre otras actuaciones, tengan en cuenta que eso no estaba ni en presupuesto. Obviamente hay que considerar todo ese tipo de factores. También es verdad que nosotros estamos aquí para dar las explicaciones, porque ustedes tienen derecho a pedirlas. Quedémonos con dos cosas, que es verdad que las butacas hay que reformarlas en el menor tiempo posible. Lo mismo que hemos hecho con los asientos del campo de fútbol José Camacho, o lo mismo que hemos hecho buscando ya una solución para las sillas, para los actos que esperemos que en el año 2022 podamos celebrar, de festivos culturales en el exterior. Estamos obviamente comprometidos para sacar adelante todas las necesidades. Señora Sánchez Maroto, siguiente asunto. Sí, en este caso se trata de una interpelación sobre el acceso a los documentos. En la actualidad, para el acceso por parte de la oposición a la documentación que nos es necesaria para realizar nuestro trabajo como miembros de la Corporación Municipal y cumplir con nuestra función de control, es necesario que los concejales tengamos que personarnos físicamente en el ayuntamiento, sentarnos delante de un ordenador donde se encuentra dicha información dispuesta en archivos y tomar de forma manual las notas necesarias en ese espacio y lugar. A esto debemos sumarle que tan solo se puede acceder a esta información en horario de mañanas, lo que limita el acceso a todos los concejales cuya jornada laboral coincide con ese horario. Por todo lo cual, interpelamos en este caso al señor alcalde para que explique cuáles son las razones por las que, preservando todo lo relativo a la confidencialidad y a la ley de protección de datos, nuestro ayuntamiento no dispone de los mecanismos necesarios que permitan a los concejales de la oposición tener acceso a la documentación que solicitamos y que se nos pone a disposición de forma telemática. Señora Sánchez Maroto, el ayuntamiento sí dispone de medios. Y se podría hacer, lo que pasa es que no se debe hacer. No se debe hacer. Y esto lo pueden ustedes estudiar. Está sentenciado. Quiero decir, hay sentencias. Los documentos se deben poner a disposición de la oposición, obviamente, donde se encuentra, que es en la Secretaría. Y puedo hacerle un resumen de sentencias y demás. El acceso a la información queda garantizado mediante la exhibición del expediente en Secretaría.
y no se lesiona el derecho de los concejales porque se señalen horas concretas de exhibición de los mismos. Yo sé quién de ustedes viene dentro de su sistema de trabajo a leer más o a estudiar más asuntos. Podríamos decirle de 8 a 9. Me parecería impropio. Y no lo hacemos. De toda la reflexión me puedo quedar con una cosa. Prácticamente, señora Sánchez Marot, no quiero mencionar a ningún compañero suyo. Aquí no se niega ningún acceso, ¿eh? No se niega ningún acceso. Ha podido haber en algún momento un error, que haya tardado más tiempo del que desde luego el alcalde no niega acceso a prácticamente ningún documento. ¿Por qué? Tampoco estamos poniendo espacios de tiempo. Si es verdad que decimos por la mañana, pues porque por la tarde, generalmente, en este ayuntamiento solo trabajan miembros del equipo de gobierno y personal de limpieza. Nadie más. Puedo hasta estudiar eso, de verdad, si es... Lo puedo estudiar con la secretaría, que es la responsable de la custodia de los documentos. Pero hay sentencias de tribunales superiores de justicia, de tribunal supremo, que dice que la exhibición de los documentos es su lectura en las oficinas donde se encuentran, que en este caso son la Secretaría General. Enviarles a ustedes sin ninguna acritud, sin ninguna presunción de nada negativo, enviarles a ustedes la documentación por medios telemáticos a sus casas, no es que fuera trabajoso, que lo sería. Claro, si ustedes piden un expediente que tenga 80 folios, ¿qué hacemos? ¿Lo digitalizamos entero? Es que no se debe hacer con la ley en la mano. Y por tanto, preservando lo que dice la legislación, ustedes cuentan no solo con mi respeto, sino también con mi consideración a que toda la documentación de este ayuntamiento, que es pública, ustedes van a tener acceso a ellos. La de los expedientes la tienen. La tienen. Lo único que podríamos considerar, señora Sánchez Maroto, es si acordamos, y no hay problema en secretaría, una tarde para poder poner a su disposición o a disposición de otros compañeros o compañeras suyas los documentos. Pero estamos cumpliendo escrupulosamente con la ley. Los documentos no pueden salir de la secretaría y no se deben mandar a ninguna casa por ninguno de los medios. Si lo mandáramos por correo electrónico, pues ya podrían circular por todo el mundo. No es eso. Y luego, lo que serían fotocopias, señora Sánchez Maroto, también sabe usted que está limitado. Podría haber casos en que sí, podría haber muchos, la inmensa mayoría en que no. Siguiente, si quiere un segundo turno. Sí, señor alcalde. No sé si no me he expresado bien, a lo mejor en la interpelación, o no me ha comprendido. Vamos a ver, nosotros no pretendemos que se nos envíe a nuestro correo electrónico personal la documentación. A lo que nos estamos refiriendo es que, igual que sucede para tener acceso a los expedientes de pleno o de las comisiones, nosotros, con nuestro certificado electrónico, accedemos a una plataforma digital donde están colgados los documentos. Nosotros los documentos que estudiamos para el pleno, como todos saben, pues no tenemos que ir a verlos al ayuntamiento, sino que están a nuestra disposición a través de SIGEN en una plataforma, y cada uno de los concejales con nuestro certificado electrónico podemos tener acceso a esa plataforma sin necesidad de ir al ayuntamiento personalmente a ver el expediente físico. Entonces, nosotros, nuestra interpelación va en ese sentido. Si no, sería posible que se dispusiera en esa plataforma de la documentación que solicitamos para no tener que desplazarnos físicamente al ayuntamiento, alterando el trabajo de los funcionarios y alterando nuestra propia jornada laboral, sino que podamos tener acceso, pues igual que a la documentación del pleno, de las comisiones de Hacienda, de las comisiones de FERCAN, todo eso se cuelga en esa plataforma digital a la que accedemos con nuestro certificado electrónico, pues igual que la documentación que necesitemos estudiar como oposición, pues se nos pusiera a disposición de la misma manera, donde se ofrecen todas las garantías y toda la seguridad necesaria, y donde entiendo que no estamos vulnerando la ley, porque entonces estaríamos vulnerando la ley cada vez que se nos convoca alguna comisión informativa y nos cuelgan la documentación en SIGEN para verla. Ese es el sistema que nosotros pensamos que podría adaptarse para que, como digo, no nos tengamos que desplazar físicamente. Nosotros no hemos dicho que usted nos niegue
el acceso a la documentación. No decimos eso, no decimos que no se ha negado acceso a la documentación, pero es que ahora mismo se da la coincidencia de que de 5 concejales que estamos, solamente uno, que es el que viene, puede venir porque es la única persona que no le coincide el horario del ayuntamiento con su jornada laboral. Entonces, una de dos, o podemos acceder a la documentación, como le digo, a través de una plataforma donde se ofrezcan todas las garantías, como se está haciendo ahora con la documentación del pleno y de las comisiones, o tendrá que habilitar cuando lo necesitemos alguna tarde para que otro concejal pueda tener acceso a la documentación sin tener que faltar a su trabajo, porque como usted sabe, el deber inexcusable no cubre que podamos ausentarnos de nuestro trabajo para venir a ver documentación al ayuntamiento. Entonces, o hay una persona desempleada o jubilada en el grupo municipal, o no podemos tener acceso en horario de mañana sin tener que incumplir nuestra jornada laboral. Es en ese sentido por el que va nuestra petición. Pues lo entiendo, señora Sánchez Maroto, como un ruego y me comprometo a estudiarlo. Hoy, a día de hoy, el acceso a la información está garantizado mediante la exhibición de los expedientes en secretaría. Si se quiere consultar o examinar expedientes, libros o documentación, los concejales deberán desplazarse a las dependencias municipales, de acuerdo con el artículo 16 del ROF. En definitiva, estamos dentro de lo establecido. Nada significa que dentro de lo que sea legal se puedan estudiar otras fórmulas, ¿de acuerdo? Siguiente asunto, señora Sánchez Maroto. Sí, es una interpelación sobre la calle San Marcos. A través de las quejas presentadas por los vecinos en este ayuntamiento, corroboradas por los vídeos publicados en redes sociales, hemos tenido conocimiento del mal estado que presenta la calle San Marcos en los días de lluvia. Desde que finalizaron las tediosas obras para el arreglo de esa calle, el agua queda estancada cuando hay tormenta y la calzada se inunda de tal forma que incluso al paso de los vehículos, el agua entra en los domicilios y establecimientos comerciales, convirtiéndose en intransitable por los peatones en determinadas zonas de la calle. Los vecinos afectados se encuentran seriamente preocupados porque, a pesar de que han hecho llegar a este ayuntamiento solicitudes instando a que se proceda a la reparación y fotografías que recogen la situación descrita, han transcurrido los meses sin que se haya solventado el problema. Ante la situación descrita, interpelamos a la concejala de Obras a fin de que explique cuáles son las razones por las que se producen estas inundaciones en la calzada y qué medidas piensan adoptar para resolver el problema. Señora Díaz Benito. Bueno, pues no podemos estar más en desacuerdo con sus apreciaciones, sacadas una vez más de contexto, amparadas en las redes sociales. Ni la calle San Marcos se encuentra en mal estado ahora, ni las aceras son intransitables. La realidad es que ahora todas las personas, por diferentes que sean sus capacidades, pueden transitar por las aceras de la calle San Marcos un poco más libremente. Tal y como usted ha trasladado en varias ocasiones, la obra se ha ejecutado por una empresa que no ha gestionado los trabajos de la forma que nos hubiese gustado a todos. La calle San Marcos es, como la gran mayoría de calles de nuestra ciudad, completamente plana y esto impide la formación de pendientes más pronunciadas. Las obras han consistido en la reforma integral de los pavimentos y el cambio de la instalación de suministro de agua potable. La obra se encuentra sin cerrar, sin liquidar y son los técnicos quienes deben evaluar la ejecución de las mismas. Perdón, disculpe, señora Sánchez. Señora Díaz Benito, las apreciaciones no son mías. Las apreciaciones son de los vecinos que viven en la calle San Marcos, que han presentado quejas en este ayuntamiento para que resuelvan el problema y a las que usted hasta la fecha no ha hecho ningún caso. Mire, esto es otra de las suyas, otra de las que usted organiza con sus obras. En noviembre de 2020 comenzaban las obras de la calle San Marcos y un año después, estamos ya transcurrido un año desde que se iniciaron las obras, los vecinos siguen presentando quejas antes por la duración de la obra, por la mala organización que tenía la obra y por los daños que se ocasionaban en las fachadas de las viviendas y de los comercios, incluso en los accesos de los garajes, y ahora por las inundaciones cada vez que llueve. Se convierten en intransitables cuando se llenan de agua, a menos que lleve usted una buena gota de agua para poder cruzar la calle, porque lo que hemos visto, y entiendo que las imágenes no estarán manipuladas, es que en la calle hay algunas zonas en las que se inunda totalmente, y cruzar esa calle para cualquier peatón es, vamos, una operación de riesgo donde uno termina, pues eso, pues chorreando. El caso es que los vecinos han puesto sus quejas, se han dirigido a ustedes para que solucionen ese problema y ustedes pues no han hecho ni caso.
Parece ser que cuando alguien presenta una reclamación en el ayuntamiento y no se le hace caso, la solución, la única opción que tiene ese vecino es publicar un vídeo en redes sociales, porque solamente a partir de ahí hacen caso, o por lo menos eso es lo que piensan los vecinos de su servicio, señora Díaz Benito, que refieren quejas al ayuntamiento a través de solicitudes telemáticas rellenando su formulario y que ustedes no hacen caso de eso hasta que no se hace una publicación en Facebook y empieza todo el mundo a comentar y a decir que es una mala gestión del ayuntamiento. Eso no se puede permitir. Usted no puede gestionar las obras o las quejas de los vecinos a golpe de publicación en Facebook. Tiene que hacer caso de las solicitudes que los vecinos presentan. Y como le digo, pues que son reiterados los escritos, los vecinos acuden a nosotros con su problema y nosotros nos hacemos eco de las demandas de los vecinos que usted tiene la obligación de atender, porque para eso está aquí, señora Díaz Benito. Por lo tanto, apreciaciones nuestras, de ninguna forma. Son las apreciaciones de los vecinos, de los afectados, y le rogamos encarecidamente que proceda a hacer las reparaciones que sean oportunas, en eso usted es la experta, pues para que estas inundaciones cuando llueve no se produzcan. Muchas gracias. Señora Díaz Benito, cuando quiera. Bueno, solamente decirle que nuestra ciudad está desarrollando la mayor transformación de los últimos 20 años, que está ejecutando un nuevo polígono, que estamos cambiando la fisonomía del centro histórico, recuperando la Iglesia de la Asunción, y hemos gestionado la implantación de varias plantas fotovoltaicas en nuestro municipio que están asegurando ingresos importantísimos para los próximos 40 años. ¿Esto no le parece relevante o importante, señora Sánchez Maroto? Las obras de las calles San Marcos ya han finalizado y su liquidación y recepción es cosa de los técnicos que deben revisarlas e informar al respecto. Y no tengo nada más que decirle. Sí, último asunto, señora Sánchez Maroto. Un ruego tenía, ¿verdad? Sí, es un ruego en relación con el aparcamiento de la calle Manifiesto con vuelta a la calle Doctor Fleming. Cuando quiera. Desde hace semanas, el aparcamiento público de la calle Manifiesto se encuentra cerrado debido al mal estado que presenta el firme, donde han aparecido hundimientos que podrían poner en riesgo a los usuarios de ese parking y sus vehículos. A pesar de las vallas colocadas en la entrada para evitar el paso, con frecuencia son retiradas para introducir vehículos en el recinto, a pesar de existir una señal de prohibición, y en más ocasiones de las deseadas acaban tiradas en el suelo. Dada la utilidad de este aparcamiento por su proximidad al ayuntamiento y a la zona comercial de la calle Empedrada, y como quiera que existen muy pocas plazas de aparcamiento en las calles aledañas, rogamos al concejal responsable que a la mayor brevedad posible se aborden las obras necesarias para volver a poner este aparcamiento en condiciones óptimas para su uso y que hasta que se produzca de nuevo su apertura se tomen las medidas necesarias para impedir el acceso al mismo. Señora Díaz Benito. Señora Sánchez Maroto, en primer lugar, el aparcamiento que menciona no está cerrado debido al mal estado que presenta el firme. Se están produciendo unas obras en los muros de medianería y en la finca colindante, que es el verdadero motivo del cierre temporal. En cuanto al estado del firme que menciona, los técnicos ya están revisándolo en pro de realizar las acciones que sean oportunas. Compartimos en este caso el interés por recuperar este aparcamiento, que era realmente útil, por lo tanto será puesto en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. ¿Ningún asunto más? Nada. Señora Maeso, cuando quiera. Gracias. Empiezo con una interpelación sobre los contratos de trabajo del personal de limpieza del Ayuntamiento de Manzanares. Cuando quiera. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno del Partido Socialista, Isabel Rodríguez, en su intervención del día 2 de noviembre de este año decía: los objetivos son, por tanto, combatir la precariedad y la temporalidad y el desempleo, especialmente entre mujeres. Pedro Sánchez, en una intervención en el Congreso de los Diputados, un titular del 16 de noviembre, en lugar de devaluar los salarios, subimos el salario mínimo interprofesional. En lugar de recortar el estado de bienestar, lo estamos fortaleciendo. Dentro de las nuevas políticas del PSOE, de empleo del PSOE, a nivel nacional tenemos derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de trabajadores. Una de esas modificaciones es garantizar el derecho al trabajo a tiempo completo, persiguiendo el uso fraudulento de contratos de trabajo a tiempo parcial. Dentro de su eslogan, dicho y hecho, cumplimos y avanzamos, para los y las socialistas, gobernar España solo tiene una finalidad: mejorar la vida de la ciudadanía. Cuando el gobierno cumple, nuestro país avanza. Por decreto del 17 de junio de 2019 se aprobaron las bases de las bolsas de empleo para la selección de operarios y operarias de limpieza de edificios como personal temporal para atender necesidades esporádicas y urgentes del Ayuntamiento de Manzanares, y en su base primera, con objeto de la convocatoria, en el párrafo tercero dice: la jornada de trabajo será ordinariamente de jornada completa.
Tomando como referencia lo anteriormente dicho, hemos apreciado los contratos de los trabajadores de la Bolsa de Limpieza firmados con este ayuntamiento los siguientes hechos. En el mes de septiembre de 2021, en las contrataciones del personal de limpieza de la Bolsa mencionada, hemos apreciado que una de las trabajadoras de esta Bolsa ha firmado un contrato de jornada completa el 2 de septiembre y el día siguiente, 3 de septiembre, se le reduce la jornada a 22 horas semanales. Al igual que esta trabajadora, varias de ellas, en ese mismo periodo se les ha dado contratos de 22 horas semanales y a fecha de hoy continúan firmando contratos de 22 horas semanales, mientras que otras firman jornadas completas, con el consiguiente detrimento y precariedad que supone para estas personas y sus familias que en la mayoría de los casos este contrato supone el único ingreso de la unidad familiar. Es esta la forma que tiene este ayuntamiento y sus responsables de empleo de acabar con la precariedad laboral del ayuntamiento municipal y mejorar la vida de las ciudadanas de Manzanares. Por todo ello, interpelamos al concejal responsable a fin de que nos informe sobre qué criterios han seguido para que una trabajadora firme un contrato a jornada completa y el día siguiente realice un cambio de jornada de 22 horas semanales y qué criterios han seguido para que otras trabajadoras sigan firmando contratos de 22 horas y a otras se les ofrezca los contratos a jornada completa en las mismas fechas. Señor Camacho, cuando quiera. Sí, gracias. Buenos días. La verdad es que cuando he leído la exposición de la señora Maeso me he quedado realmente sorprendido, porque para preguntarnos por una serie de contratos de la Bolsa de Limpieza de Edificios ha tenido que parafrasear a la señora ministra, al presidente del Gobierno de España, incluso ha tenido que leer y hacer referencia a lo reflejado en los acuerdos marco del Partido Socialista a nivel nacional. Entiendo que usted ha querido mezclarlo todo, pero señora Maeso, esto es mucho, muchísimo más sencillo. No hace falta que usted vaya a ver lo que dice el Gobierno de España o la Dirección Nacional del Partido Socialista. Estamos en el Ayuntamiento de Manzanares y yo le puedo explicar con mucho gusto, como concejal de Empleo y Personal, por qué unos contratos, la inmensa mayoría de la Bolsa de Limpieza de Edificios, se efectúan a jornada completa y por qué otros a jornada parcial. En términos generales, le diré que el personal que se contrata se debe adecuar siempre a las necesidades del servicio y no al revés. Es decir, contratamos el personal necesario con la jornada de trabajo necesaria para cubrir las necesidades del servicio en cuestión. No tiene sentido contratar más personal del necesario ni hacer jornadas completas si el servicio no lo requiere. En el caso que nos ocupa, le diré que la Bolsa de Limpieza de Edificios rota muy a menudo, dada la gran cantidad de edificios que son responsabilidad del propio ayuntamiento. Además, no tenemos externalizada la limpieza de ninguna instalación pública, por lo que es el Ayuntamiento de Manzanares el que de forma directa y con recursos económicos propios se encarga de limpiar todos los edificios de titularidad municipal, así como los centros educativos de la localidad. Y además, hablamos de una bolsa donde el 95% de los contratos se han formalizado a jornada completa, pero sí es cierto que en otras ocasiones los servicios no requieren de personal a jornada completa, sino que requieren de personal con jornadas parciales. Cuando esto sucede, cuando necesitamos personal con jornadas parciales de forma extraordinaria, lo que hace este ayuntamiento es, en vez de tener contratado al personal durante 3 meses, lo contratamos por más tiempo para compensar la parcialidad de la jornada. Se refiere usted a 3 contratos laborales firmados en el pasado mes de septiembre con jornadas parciales de 22 horas semanales. Le explico por qué. El Ayuntamiento de Manzanares ha decidido remunicipalizar el servicio de limpieza de la piscina climatizada y, por tanto, en vez de ser prestado por una empresa privada, como ha sucedido hasta ahora, hemos decidido gestionarlo desde el Ayuntamiento de Manzanares con personal integrante de la Bolsa de Limpieza de Edificios Municipales. Para ver qué personal era necesario para cubrir este servicio, se organizó una reunión entre el encargado de limpieza y el encargado del área de deportes, en la que decidieron que hacía falta contratar a 3 personas con jornadas de 22 horas para limpiar e higienizar la piscina, tanto en la apertura como en la clausura de la piscina de forma diaria.
Esto es lo que decidieron los encargados de limpieza y de deportes en función de las necesidades especiales del servicio de la piscina climatizada, y desde luego este concejal ha compartido y ha aceptado su criterio, como no puede ser de otra manera. Y como le decía, para compensar que estas tres trabajadoras firman contratos con una parcialidad de 22 horas semanales en vez de a jornada completa, lo que hacemos es que no trabajarán tres meses, como es habitual, sino que trabajarán toda la temporada de apertura de la piscina climatizada, es decir, desde septiembre del 2021 hasta junio del 2022, prácticamente un total de 9 meses. Por tanto, no solo es que no se perjudica a las trabajadoras, como usted aseveraba y expresaba en su exposición, sino que lo que hacemos es beneficiarlas en todo lo posible, porque trabajarán durante toda la temporada de la piscina climatizada y, por tanto, obtendrán más ingresos de los que hubiesen obtenido a jornada completa durante 3 meses. Y además, y esto es muy importante para ellas, cotizarán por más tiempo. Pero fundamentalmente lo que hacemos es organizar y gestionar los recursos municipales de forma eficiente y responsable. No tiene sentido tener más personal del necesario en una determinada instalación, y tampoco tiene sentido hacer jornadas completas para servicios que requieren jornadas parciales, tal y como deciden los propios encargados y responsables técnicos. Para finalizar, le contestaré a las dos preguntas que ha formalizado. Respecto a la primera, es muy sencillo. La trabajadora en cuestión firmó un contrato a jornada completa porque el primer día que estuvo trabajando en el ayuntamiento estuvo en el servicio de limpieza de la piscina de verano, y el encargado le puso un turno de jornada completa. Al día siguiente se la escribió al servicio de limpieza de la piscina climatizada y, por tanto, se le estableció la jornada de 22 horas semanales, al igual que a sus otras dos compañeras. Y respecto a la segunda pregunta, también es muy sencillo. Hay un orden en la bolsa de limpieza de edificios en función de la puntuación que en su día obtuvieron al superar el oportuno proceso selectivo. Y a partir de las necesidades de contratación se van haciendo los llamamientos oportunos en cada caso. Nada más. Muy bien. Pues mira, señor Camacho, para empezar, para yo llegar a conseguir los contratos de estas trabajadoras, el 19 de septiembre solicité los contratos nominativos de los trabajadores de la bolsa de limpieza, desde el 20 de agosto hasta esa fecha. Solo me mostraron los de agosto. Tuve que volver nuevamente a solicitar el día 22 de octubre los nuevos contratos para poderlos ver. Una vez que los pude ver, aprecié eso, aprecié que una trabajadora se le ha firmado un día un contrato de jornada completa y al día siguiente se le ha reducido en la jornada de 22 horas, así junto con las otras personas. El hecho de alargar el contrato durante más tiempo hace que esa persona siga ingresando 600 euros todos los meses. No se le está beneficiando. No se le está beneficiando porque está empobrecida durante más tiempo, mientras que tendría opción de coger un contrato a tiempo total. Eso para empezar. Se han ido firmando la opción de las jornadas partidas o las medias jornadas. Se podría hacer de forma optativa, como se hace en otras administraciones. En otras administraciones te dan la opción de coger ese contrato si tú quieres y no te penalizan en la bolsa. Porque hay gente que a lo mejor que tiene cargas familiares y tiene críos pequeños y le viene mejor coger ese contrato de 22 horas, mientras que hay otras personas que es su único ingreso que tienen como en su unidad familiar. Entonces no les viene bien estar durante más tiempo cobrando 600 euros que lo que cobran esas mujeres. Luego, como ya le he dicho, es el único ingreso que tienen la unidad familiar y estos 600 euros no son suficientes para poder cubrir las necesidades básicas. Estamos ante mujeres asalariadas que trabajan a tiempo parcial de manera no voluntaria, porque no se les da opción de elegir o de renunciar a ese contrato, como ya le he dicho, porque si renuncian al contrato quedan excluidas de las bases de la convocatoria, según las bases de la convocatoria. También he podido apreciar que ninguno de los contratos firmados en este periodo de jornada parcial es de hombres, todos son de 37,5. Y bueno, pues se le llena a usted la boca de iniciativas para cambiar el rumbo de las políticas de empleo y mejorar la calidad de vida de empleo de las mujeres, pero pues se les da muy bien dar discursos, pero a esas ciudadanas de Manzanares no les ha llegado esta oportunidad.
Estas mujeres han pasado un examen delante de un tribunal, una entrevista, han aportado méritos de formación y experiencia laboral, han superado por mérito y capacidad un derecho a un contrato digno y nada es regalado. Tienen derecho a un contrato de jornada completa. Con estos contratos el Ayuntamiento sigue manteniendo una precariedad laboral y más feminización de la pobreza y más personas con un trabajo remunerado que son pobres, que son 600 euros, señor Camacho, y no dan para mucho. Según los últimos datos disponibles de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, el umbral de renta para considerar que un hogar está en situación de pobreza severa es de 6.417 euros por unidad de consumo al año, o sea, por miembro de la unidad familiar. Esto significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros, en el caso de una familia con dos adultos y dos menores, o con menos de 553 al mes si vive sola. Estas mujeres lo están rozando. Con ese presupuesto, estas personas tienen que cubrir sus necesidades de vivienda, alimentación, ropa, educación de los hijos e hijas, salud, energía y entre otras. A nivel nacional, como ya le he dicho, su partido proclama como objetivos alcanzar acabar con la precariedad laboral, especialmente en mujeres, garantizar el derecho al trabajo a tiempo completo, pero aquí en Manzanares estas proclamas no han llegado. Desde este grupo municipal defendemos las políticas de empleo orientadas al empleo sin precariedad y que aseguren la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. Y creemos que estas mujeres se merecen contratos a jornada completa como las demás personas que están incluidas en la lista de trabajadores de la limpieza. Hasta aquí. Señor Camacho. Pues, una vez más, la señora Maeso ha hecho un papel lamentable desde mi punto de vista, haciendo análisis que nada tiene que ver con la realidad de este ayuntamiento. Como yo creo que no le gusta la realidad de este ayuntamiento, se inventa otra realidad que a usted sí le gusta. Pero por mucho que a usted no le guste que las cosas en este ayuntamiento vayan bien, pues ese no deja de ser un problema personal que usted tiene. Y es que ha quedado de manifiesto que la señora Maeso tiene un profundo desconocimiento de la organización de los diferentes servicios municipales. Y es que no solo hay jornadas parciales en el servicio de limpieza, señora Sánchez Maeso. Las hay en otros muchos. Señora Maeso, perdón, disculpen. Como por ejemplo en la Casa de la Juventud también hay jornadas parciales, o en la Universidad Popular, muchas de ellas. También en las actividades deportivas, en el servicio de ayuda a domicilio, en las ludotecas municipales, o por ejemplo en los museos de Manzanares. Todos estos empleos están fundamentalmente constituidos por trabajos parciales. Porque, ¿qué pretende usted, señora Maeso? ¿Que hagamos jornadas de trabajo completas sin ser necesarias? ¿Que no atendamos el criterio de los encargados y los coordinadores de las áreas? ¿Que hagamos un uso incorrecto de los recursos económicos municipales? ¿Que nos gastemos lo que no es necesario? Usted puede pretender lo que quiera, pero este equipo de gobierno va a continuar haciendo un uso eficiente y responsable de los recursos y organizando los servicios siempre en sintonía y colaboración con los técnicos municipales y con los empleados públicos. Decía textualmente la señora Maeso en su exposición que esta es la forma que tiene este ayuntamiento de acabar con la precariedad laboral en la administración municipal y mejorar la vida de las ciudadanas de Manzanares. Señora Maeso, usted trata de erigirse como representante de los trabajadores y nada más lejos de la realidad. Usted no representa a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Manzanares. Los trabajadores y trabajadoras ya tienen a sus representantes a través de las diferentes centrales sindicales. Usted representa a la ciudadanía, en concreto a 710 manzanareños y manzanareñas. Nosotros representamos a 5.140. Y por eso tenemos encomendada la tarea de gobierno y lo hacemos con honradez, con responsabilidad y tomando siempre decisiones en interés de la ciudadanía. Y por eso este ayuntamiento ha formalizado más de 8.000 contratos de trabajo en los últimos 6 años de gobierno para dar una oportunidad laboral a cientos de personas. Por eso gestionamos todos y cada uno de los servicios por administración propia,
sin tener ningún servicio externalizado, permitiendo así que nuestros vecinos y vecinas puedan trabajar en los diferentes servicios municipales. Por eso, porque queremos mejorar la vida de las personas, hacemos planes de empleo con recursos propios y tenemos aprobadas unas bolsas de contingencias para intervenir en situaciones de emergencia. Por eso, porque queremos intervenir en materia de empleo a pesar de no tener competencias, tenemos un servicio de orientación e intermediación laboral desde el año 2015 para que nuestros desempleados tengan en todo momento técnicos de empleo que les ayuden a mejorar su empleabilidad. Por eso, porque nos preocupa y nos ocupa la precariedad laboral, hemos aprobado con los sindicatos de este ayuntamiento varias ofertas de empleo público para consolidar los puestos de más de 30 trabajadores y trabajadoras. En definitiva, señora Maeso, lo que no ponen en cuestión los representantes de los trabajadores, lo pone en cuestión usted. Y lo que deciden los encargados del Ayuntamiento de Manzanares para organizar los servicios de forma eficiente, también lo pone en cuestión la señora Maeso. La señora Maeso ha decidido no solo hacerle la oposición al Gobierno, que parece lo razonable, sino también hacerle la oposición a los técnicos municipales. En mi opinión, es absolutamente incorrecto. Nosotros tenemos otra forma de hacer política. Nosotros gobernamos en diálogo constante con las centrales sindicales para beneficiar siempre que sea posible a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y también gobernamos en consenso permanente con todos y cada uno de los encargados, de los coordinadores y de los jefes de servicio con los que tomamos las mejores decisiones pensando siempre en el presente y en el futuro de Manzanares. Para finalizar, quisiera desmentir absolutamente una afirmación que usted ha hecho y que me preocupa mucho, porque cuando estamos instalados en la mentira, pues yo creo que en política caemos en muchos errores. Usted se ha dicho que todas las personas que no tienen jornada completa en este ayuntamiento son mujeres. Eso es absolutamente falso. Usted miente. Yo sí tengo los datos. No, porque yo no he dicho eso. Usted ha dicho eso, claro que sí. Claro que lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Y eso es absolutamente falso. Aquí no discriminamos a las mujeres en ningún caso por el hecho de serlas y le ofrecemos contratos de trabajo a jornada parcial. Eso es falso. Este ayuntamiento lo que hace es todo lo contrario. Todo lo contrario. Este ayuntamiento lo que hace es fomentar el empleo en colectivos vulnerables y también sabemos que las mujeres en muchos momentos son un colectivo vulnerable a la hora de acceder al mercado laboral. Y lo que hacemos es todo lo contrario a lo que usted ha dicho. Por tanto, usted miente, miente y lo hace de forma, desde mi punto de vista, errónea. Nada más, señor alcalde. Gracias. Lo he apuntado, señora Maeso, lo he apuntado, acusación de machismo. Es que se le ha notado otra cosa. Dicho, es que, no me interrumpa, señora Maeso, que si no le llamaré al orden. No, si están ahí. No, es que está claro que la sesión, conforme va, es correcto. Cada persona expresa lo que considera con educación. Y usted ya lo ha hecho. Sí. Y puede ocurrir que usted no haya redactado esa interpelación y, por tanto, haya dicho frases que no piensa. A lo mejor se lo han dado hecho. Pero esa es otra cuestión. Usted lo ha dicho. Y a nosotros, y el señor Camacho, no se le ha pasado desapercibido. Porque no podría pasar. ¿No? ¿Os acusa usted a nosotros de precariedad? Habrá menos precariedad laboral ahora y menos injusticia con un salario mínimo como el que ha puesto este gobierno que el que había y que lo puso otro gobierno al que ustedes apoyaban. ¿Cómo viven mejor los trabajadores? ¿Con el salario mínimo de ahora o como en el que había con el anterior gobierno de España que ustedes apoyaron? No se puede tener tantas contradicciones ni venir a hacer tanta demagogia. Y lo ha dicho muy bien el señor concejal. Aquí se han hecho 8.000 contratos, pero también tenemos la obligación de defender los recursos públicos. ¿O hay que darle a todo el mundo una jornada completa, aunque no la necesite, y un salario de 1.500 euros? Eso es demagogia. Y nosotros lo que hacemos es gestión. Siguiente interpelación o siguiente ruego, señora Maeso. Sí, bueno. Es sobre el vídeo de promoción empresarial. El pasado mes de octubre se presentó el vídeo promocional de Manzanares, Fortaleza Empresarial, y en palabras del señor Palacios,
se hace con el objeto de apoyar las acciones que se están haciendo junto con otras concejalías en ese afán de Manzanares sea una localización estratégica para la ubicación de empresas, no solo de gran tamaño, sino también de las pymes y los autónomos, que también forman ese tejido industrial importantísimo para nosotros y que son los que generan riqueza y empleo. Por lo que preguntamos al concejal responsable qué criterios han seguido para realizar este vídeo y para dar más notoriedad y protagonismo a unas empresas en detrimento de otras. Señor Palacios, cuando quiera. Buenos días, señora Maeso. Para la preparación de esta campaña de promoción empresarial se ha realizado una selección de las empresas más representativas de los principales sectores productivos de la localidad, contando con el criterio y opinión, como no puede ser de otra manera, de los técnicos del área de promoción económica. Aunque sí que quisiera hacer una reflexión, señora Maeso, y es que bendito problema el que tenemos en Manzanares de tener que elegir entre 650 empresas y 1.100 autónomos que están registrados en Manzanares para participar en este vídeo empresarial. Y como le decía, aparecían algunas de las empresas más representativas de algunos sectores, y también le digo que somos conscientes de que hay empresas de gran importancia que no aparecen en esta ocasión y que pueden haberlo hecho en vídeos anteriores, en campañas anteriores, o que también lo podrán hacer en el futuro, porque ya le anticipo que serán más las campañas de promoción empresarial que realizaremos, porque el compromiso de este equipo de gobierno y el del alcalde Julián Nieva es total con el desarrollo empresarial, tanto para las nuevas empresas que se interesan por los nuevos desarrollos de suelo industrial, como por el mantenimiento y ampliaciones de las empresas existentes en nuestra localidad. Lo que está claro es que todas las empresas no pueden aparecer en un vídeo promocional, porque como usted comprenderá, si así fuera no tendría una duración de 4 minutos, que es lo que hablo de memoria, dura el vídeo de promoción empresarial, sino que duraría mucho más. Y entonces dejaría de ser lo que es un vídeo de promoción empresarial. Por tanto, no es una cuestión de que aparezcan unas empresas en detrimento de otras, sino de realizar un vídeo que suponga una publicidad y una promoción de nuestra localidad y de su potencial empresarial. Desde el equipo de gobierno tomamos decisiones, claro, como esta, de tener que seleccionar empresas y negocios para un vídeo como el que también se hizo, el de campaña de promoción de pequeño comercio, o este último de Manzanares Fortaleza Empresarial. Vídeo que muestra la realidad de nuestro polígono y de nuestra población, que cuenta con más de 7.600 afiliaciones a la Seguridad Social y una tasa de desempleo de las más bajas, no solo de la provincia, sino también de la región, y que nos remonta a niveles anteriores incluso a la crisis económica. Una realidad que quizá no guste a todos, pero que nos permite mostrar esa imagen de núcleo y de fortaleza empresarial con campañas como esta. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. No hay más asuntos, señor secretario. Pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, señora Maeso, señora Sánchez Maroto, señora Carrillo y señoras y señores concejales por el desarrollo de la sesión, y hasta la siguiente. Gracias. Va a ser el 20, si todo va conforme esperamos. Vale. Porque claro,